por primera vez, bueno, desde hace años, que no venía a visitarnos la señora Lupita Chesco Montiel, de D&D Accounting Services. ¡Bienvenida! Muchísimas gracias, Leticia. Encantada de estar aquí con ustedes otra vez de vuelta. Ay, sí, te extrañamos. Claro, aquí gracias. Nuestra hora con Leti y ahora nuestra nueva casa, que es Estrella TV. Preciosa, me da mucho gusto que sean tan emprendedores, o sea. Ay, gracias, gracias. Y bueno, pues queremos saber un poquito más de, porque tienes bastantes años con tus servicios que ofreces ahí en D&D Account Services. Y también, pues, dame un resumen de todos estos servicios que ofreces a toda nuestra comunidad hispana. Bueno, claro que sí. Principalmente comenzamos con el servicio de contabilidad, la preparación de documentos legales. Tenemos la preparación de los reportes del Income Tax, por supuesto, y de esa temporada que estamos haciendo esos reportes. Hacemos reportes para personas individuales, para negocios, corporaciones, consorcios, LLC, lo que la persona necesita. Hacemos la 1099, la forma W2, todo el servicio de contabilidad lo hacemos. Uh-huh. También, como dijimos anteriormente, tenemos el servicio de los impuestos, que preparamos la declaración de impuestos. Y en estos documentos, cuando hacemos, no necesitan las personas pagar por nuestros servicios, sino que tenemos el servicio en el cual pueden ellos recibir un adelanto sobre el remuso que van a tener. Así uh-huh. de que con nosotros pueden ir con mucha confianza. Si no tienen dinero, si tienen dinero, pues qué bueno. Si no tienen dinero, pues está bien. Pero ya saben ellos que siempre con nosotros, conmigo, siempre hay manera de hacer un arreglo. Siempre, completamente. Estoy trabajando para la comunidad de nosotros, la comunidad mexicana, uh-huh. hispana, como nos se clasifiquen ustedes. Yo me clasifico mexicana. Mexicana. Así es de que esa comunidad estoy para servirles, estoy en el corazón, en el centro de la comunidad hispana. Es tan bonito el edificio donde estás, sí. porque es muy, se puede decir que muchísimos años tiene ese lugar. Edificio, claro, el año que entra cumple 100 años que se edificó, está clasificado histórico. Era una gasolinera anteriormente, y es un edificio que lo he remodelado mucho tiempo y las personas se sienten muy cómodas. Se sienten agradables, es un sentimiento que entra ahí, que se sienten uh-huh. a gusto porque es un edificio antiguo. Y precioso. Y ahí es donde presto todos los servicios, todas las personas están bienvenidas, uh-huh. a nadie le decimos no, pueden venir a la oficina y siempre le damos opciones para las problemas que ellos puedan tener. Por supuesto, en la uh-huh. preparación de documentos legales, hacemos desde ¿qué? Divorcios, uh-huh. testamentos, fideicomisos, uh-huh. Traspasos de propiedades, completamente todo lo que las personas necesitan lo podemos hacer. Tenemos cuando hacemos los testamentos y la persona muere sin testamento, entonces tenemos el sistema de que vamos al juzgado y hacemos el proceso del probate. Me dijiste que dijera un resumen, ¿no? Sí, entonces estamos hablando de los documentos legales, la de contabilidad, ya. Entonces, parece que se nos ha terminado el tiempo, pero mil felicidades, mi Lupita. En otra ocasión te vamos a invitar y vamos a dar más minutos. Sí, claro que sí, creo que podemos usar la media hora, ¿verdad? Sí, la media hora la vamos a usar para ti. Bueno, muchísimas gracias. En este momento continuamos con más de su programa de Nuestra Hora con Leti.